Ya casi todo el mundo estará familiarizado con la temática del iceberg, donde existen diversos niveles, empezando en la punta del iceberg y terminando en las aguas más profundas y aterradoras de este. Yo soy la Tacita de Café, y el día de hoy, les traigo el iceberg de Venezuela, que por cierto, fue creado por el usuario de Reddit, que estará apareciendo en la pantalla. Y bueno, hijos de su chuchísima madre, tomen asiento y sin más nada que decir, comencemos con el vídeo. El 29 de noviembre de 1954, Gustavo González en compañía de su ayudante José Ponce, viajaban a bordo de una camioneta cerca de las 2 de la madrugada por la calle Bella Vista de Petare, rumbo a la charcutería Schepper, en busca de los productos que venderían en el mercado libre. Cuando repentinamente, la calle se iluminó como si fuesen las 12 del día. Ambos al bajarse del vehículo pudieron ver como un extraño ser viviente se acercaba a ellos procedente de un aparato incandescente, el cual flotaba a pocos metros de altura. Luego de forcejear con el hombrecillo, dos ocupantes más vinieron en su auxilio para inmediatamente despegar en el platillo luminoso. Los seres fueron descritos como, de baja estatura, peludos, sin nariz, descalzos, con un traje muy raro como un guayuco y de ojos brillosos. Gustavo y José permanecieron largo tiempo en la Inspectoría General de Tránsito, donde se comprobó que no estaban bajo influencia alcohólica, que estaban nerviosos, y donde a uno de ellos, el que intentó atrapar al visitante, se le apreciaron contusiones en el costado izquierdo. Al día siguiente del suceso, numerosos y respetables vecinos de la zona y de Caracas en general, dieron testimonio de que un objeto volador no identificado había sido avistado por los alrededores, cerca de las 2 de la mañana. Se presume que el pez Nicolás es una leyenda muy antigua convertida en creencia a través de los años y transmitida de forma oral, de generación en generación, que nos habla de un monstruo marino producto de un incesto convenido entre madre e hijo, que la desvergonzada madre crió, en sus entrañas pérfidas y malditas durante 13 meses, y que al parir semejante engendro de rostro humano y cuerpo de pez, ambos lo arrojaron con el fin de seguir encubriendo su pecado, pero el mar se abrió en ese instante, tragándoselo sin dejar huellas, llevándose a sí, aquel horrible secreto. Roraima, o Roraima, como también se le conoce, es uno de los principales tepuyes que se alza en el Parque Nacional de Canaima. Su nombre, de acuerdo a los indígenas pemonés, significaría madre de las aguas, quizá porque desde su cima, a más de 2,700 metros de altura, caen varias cascadas. Es un lugar muy antiguo, que se remonta a los tiempos de Pangea, el primer continente que se formó en nuestro planeta, que luego se fraccionó para dejar al mundo tal y como lo conocemos ahora. Varios científicos piensan que Roraima fue un punto de la fractura, remontándose al precámbrico, es decir, hace unos 2.000 millones de años. Es uno de los lugares geológicamente más antiguos del planeta. Su figura imponente y el ecosistema que le rodean, inspiraron a Sir Arthur Conan Doyle para escribir su clásica novela de aventuras El Mundo Perdido 1912. El lugar no dista mucho de lo que Doyle creyó ver en él. Es un enclave sumamente misterioso y no hacen falta los dinosaurios que creó el escritor británico para impresionarse con el Roraima. Su figura, como la de su hermano el Tepuycuquenan, llaman la atención en medio de la selva venezolana. Está lleno de cascadas, cuevas, cristales de cuarzo y, como era de esperarse, de constantes avistamientos de ovnis y de manifestaciones energéticas y ruidos anormales. La imagen de un aparente ser de extrañas características fue filmada de manera fortuita por una periodista durante una visita realizada a la Gran Sabana, en el macizo Guayanés venezolano, al sureste del estado Bolívar. De acuerdo con el relato de Rosana Muñoz, el video fue captado el 5 de octubre de 2014, aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando recorría el lugar junto a una pareja de amigos. La grabación, que dura poco más de un minuto, muestra a los 58 segundos lo que pareciera ser una pequeña criatura de color grisáceo con tonalidades verdosas, torso angosto, cabeza amplia y ojos grandes y alargados. Esta aparece boca abajo, en la parte superior del vídeo, como si estuviera colgando de una rama del árbol, lo que casi la hace pasar desapercibida. La acelerada rotación de la cámara dificulta apreciar si hizo algún tipo de movimiento.
Sin embargo, al revisar el material en cámara lenta, pareciera que la misma realiza un leve parpadeo de ojos. No sé si esto sea cierto. Porque, sí, logro ver a la criatura, pero no logro ver su parpadeo. Si ustedes pueden verla, déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, los dejo con la grabación. ¿Pero qué carajos hiciste, Stick? ¿Acaso estás demente, pedazo de imbécil? No estoy demente, tú sabes muy bien por qué lo hice. No me digas que lo hiciste porque no te dejé hacer un gameplay de Resident Evil 4. Exactamente. Y ahora como la mitad de tu público murió de un ataque cardíaco, mi misión está cumplida. Bueno. Continuemos. La fosa de Cariaco es la mayor cuenca anóxica oceánica del mundo con una alta concentración de nutrientes. Libera grandes cantidades de dióxido de carbono provenientes de regiones del Atlántico. Ubicada en el mar Caribe entre la costa norte del estado Anzoátegui, la isla La Tortuga, este del estado Miranda y oeste del estado Sucre y la isla de Cubagua perteneciente a la plataforma continental del oriente de Venezuela. Posee una extensión aproximada de 160 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho. Los intrépidos y expertos pescadores orientales temen adentrarse en sus fauces. Hablan de una atracción magnética que los arrastra a ella, zumbidos extraños que se perciben en sus aguas, luces brillantes que se sumergen y salen de aquel lugar. Por ello, se le conoce también como el Triángulo de las Bermudas venezolano. Esta leyenda es tan típica de los pueblos tuyeros como de otras zonas venezolanas, donde muchas personas dicen escuchar el estruendoso ruido del pisar de los caballos, junto a las ruedas de la carreta. Por ello jóvenes y adultos se mantienen de noche entre sus casas, para evitar ser víctimas del llamado carretón del diablo. ¿Qué es el carretón del diablo? Es una vieja carreta, arrastrada por caballos, que lleva consigo los cráneos de personas que cometieron malas acciones en su corta e insignificante vida. Algunos dicen que el chofer de aquella carreta se trata de la muerte, mientras que otros sostienen que se trata del mismísimo Satanás. Muchos trasnochadores la vieron, algunos murieron, otros se volvieron locos, y otros desaparecieron sin dejar rastro.